teníamos mucho interés en que se produjera esta visita de esta institución tan importante de la provincia. Quiero agradecer al presidente que ha tenido la deferencia de venir él aquí al Santuario del Rocío, y lógicamente pues vamos a aprovechar para contarle algunos de los proyectos que tenemos entre manos, para ver en qué medida pues también desde la Diputación podemos contar con algún tipo de apoyo, aparte de, bueno, pues de abrir una nueva etapa de relación que coincide con el inicio de la legislatura política y que coincide también con el inicio del mandato de la actual Junta de Gobierno, que también se iniciaba en junio pasado. Bueno, esto es una relación que hemos mantenido habitualmente con los distintos responsables de la Diputación y que ahora pues renovamos con el nuevo equipo. Bien. En la agenda, en la reunión que van a tener, ¿alguna prioridad en esa colaboración con la Diputación? Bueno, tenemos alguna obra pendiente que le vamos a plantear. Bien. Una obra que en su momento hizo la Diputación y que necesita de mejora en el momento actual. Tenemos alguna exposición interesante que nos gustaría ver la posibilidad de hacerlo con ello, teniendo en cuenta de que el Santuario del Rocío y los tesoros del Santuario del Rocío, pues uno de los lugares más visitados de la provincia de Huelva por el turismo en general y lógicamente por los rocieros también. Y bueno, tenemos algún proyecto más, o sea que lógicamente no vamos a desaprovechar la oportunidad de tener con nosotros al presidente, por lo menos para contarle las cosas que tenemos en agenda y a ver en qué medida pues podemos contar con la colaboración. Sí, además de presentar los respetos, hacerlo junto a la Hermandad Matriz del Monte y junto al alcalde del Monte. Para nosotros, bueno, es un honor poder hacerlo hoy aquí, lo que le agradecemos muchísimo al pueblo del Monte y al presidente de la Hermandad Matriz, y venimos a ponernos a su disposición. Siempre ha habido una magnífica relación entre la Diputación de Huelva y la Hermandad Matriz del Monte, y queremos que esos vínculos sigan como hasta ahora, incluso si podemos mejorarlo, ponernos a disposición de todos aquellos proyectos que tenga la Hermandad Matriz. El Rocío es, bueno, en la provincia de Huelva creo que es la mayor demostración de fe, de cultura, que tenemos en la provincia y fuera de la provincia. Y la Diputación de Huelva se siente orgulloso de poder decir que la patrona del monte también es la madre de todos los onubenses, y nosotros de los onubenses andaluces, y como dijo un santo, que todo el mundo sea rociero. Pues nosotros venimos a ponernos a disposición de la matriz, a disposición del Ayuntamiento del Monte, para todo aquello que necesiten, para seguir conservando pues este raudal de fe, este raudal de esperanza para muchas personas, y para tener también pues esa parte cultural que no podemos perder, que la Diputación tiene la obligación de ayudar a mantener todo aquel trabajo que hace tanto la Hermandad Matriz como el Ayuntamiento del Monte. Muchísimas gracias. ¿Qué ha puesto en la dedicatoria? Más o menos un resumen. Sí. Pues a ver si lo recuerdo. Más o menos. Ha sido un honor el haber podido visitar a nuestra madre junto a la Hermandad Matriz del Monte, a la que he agradecido profundamente su extraordinario trabajo y su labor, no sé cuál ha sido la palabra exacta, pero su labor realmente extraordinaria. Y también, bueno, pedirle a la Virgen del Rocío que ilumine nuestros caminos, que nos guíe y que siga custodiando a sus hijos del monte y a todos sus hijos de la provincia de Huelva. Pues sí, la verdad es que yo estoy encantado de que hoy el presidente de la Diputación haya accedido a estar presente aquí en el santuario, de manos de la Hermandad Matriz, del presidente de Santiago, porque Almonte y el Rocío, sin duda alguna, es una tarjeta de visita importante, no solo para Huelva, sino yo diría para Andalucía y para España, ¿no? En este lugar acontecen cosas muy importantes a lo largo de muchos días, a lo largo del año. Somos primeras páginas a lo largo de muchísimo tiempo, y evidentemente la responsabilidad que las instituciones de Huelva tienen en este lugar son importantes. Por lo tanto, yo no tengo más que agradecer al presidente de la Diputación, que ha tenido este gesto inicial al principio de la legislatura, de venir y de expresar aquí pues públicamente el interés y la colaboración que va a prestar con algo tan importante como es el Rocío y en la romería. Yo creo que, insisto, es una de las tarjetas de visita fundamentales que tenemos en el mundo, y evidentemente en las instituciones públicas tenemos que respaldar lo que los ciudadanos han creado a lo largo de muchísimos años y la historia nos ha dado, ¿no? En estos momentos tan especiales, en el Rocío, donde yo creo que prácticamente todo se resuelve aquí, ayer mismo también teníamos la visita del delegado del Gobierno,
donde, bueno, pues se van a plantear hacer un esquema mucho más sólido de todo lo que es el Plan Romero, de todo lo que es la seguridad en la aldea, y yo creo que, bueno, que institucionalmente David sabe perfectamente la responsabilidad que tenemos, la vamos a compartir, y ahí, entre estando hablando, pues hablábamos de que realmente el Rocío es algo que nos concierne a todos y que esa responsabilidad nos tiene que llevar a prestar los mejores servicios a todos los rocieros, que son muchísimos, no solo en la provincia de Huelva, en Andalucía, en España y en el mundo, y esa es una gran responsabilidad para todos.